Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy iniciamos este reportaje ya con lo que es el inicio de la preparación del equipo Cariari Pocosí, ya vísperas a lo que se viene el próximo torneo que estará dando inicio pues en los primeros, a mediados del mes de enero. Así es que aquí tenemos ya algunos de los jugadores, el equipo que ha iniciado su mini pretemporada. Recordemos que apenas hace un mes y medio, menos tal vez, pues el equipo estaba finalizando lo que era el torneo. Así es que hoy hemos querido compartir con ustedes ya parte de lo que se ve y se viene para el equipo Cariari en un torneo que esperamos pues nos vaya mucho mejor que lo que fue el torneo pasado, a pesar de las circunstancias que mediaron, donde el equipo todo el torneo pues prácticamente tuvo que jugar de visita, y eso pues ustedes saben que es bastante difícil. Pero bueno, aquí estamos, queremos compartir con ustedes y conocer algunos de los jugadores que ya pues tienen su participación y que el equipo de Cariari pues estará mostrando una cara un poco diferente, y que bueno, vamos a compartir con ustedes nota también, porque tenemos a algunos de los jugadores, entre ellos un jugador extranjero que ya el torneo pasado pues le tocó participar con el equipo, como lo es Marcelo Ruiz. Así es que vamos con Marcelo Ruiz. La verdad es que nos sentimos bien, estamos entrenando fuerte, hace mucho calor acá, entonces poniéndonos a ritmo, lo que quiere el profe y todo, y bueno, tenemos muchos jugadores jóvenes, ¿no? Pero igual, es muy intenso los trabajos, los entrenos, pero vamos a llegar bien para este torneo. Hábleme un poquito de usted, ¿de dónde es usted? ¿Cómo llega al equipo Cariari? Bueno, yo nací en Miami, en los Estados Unidos. Mi papá es argentino y mi mamá peruana. Yo salí a jugar en menores en Argentina, de joven. De ahí me fui a Holanda, en la segunda división también de menores. Y de ahí hice el salto a Perú, a jugar con el equipo Alianza Lima en primera división. Fue 2 años allá. Y de ahí vine acá al Limón, y jugué con Limón el torneo antepasado, y desde ahí ya llegué a Cariari. ¿Qué posición juega? Contención por izquierda. Contención por la izquierda, sí. ¿Y qué le ha parecido el equipo de Cariari? Ya tuviste la oportunidad de participar en un torneo, sí, y ¿qué sí. le ha parecido el ambiente y todo? No, a mí me gusta mucho, la verdad. Los chicos son muy, muy buena onda, muy buena gente. El entrenador es muy buena gente también, y la verdad que es un buen grupo, y estoy muy feliz de estar acá. Parte de los jugadores que están incorporándose ya a este nuevo proceso dentro de la Asociación Deportiva Cariari. Cariari, recordemos, ha hecho un recambio generacional que ha costado un poquito, principalmente porque no ha tenido la posibilidad de trabajar ligas menores que quedaron prácticamente a la deriva desde hace 2-3 años, y que, bueno, lamentablemente pues han pasado circunstancias administrativas en las cuales el peor castigo lo ha llevado pues los jóvenes, la falta un poquito de organización, pero bueno, hoy hay una nueva junta directiva y también pues el deseo y las ganas de salir adelante. Claro, también compartimos con el buen guardameta Emer Espinosa, también sus impresiones. Bueno, ahora conversamos con Emer Espinosa, el portero de Cariari. Emer, bueno, ya a vísperas de lo que será este nuevo torneo para el equipo Cariari, pero vemos mucha juventud, al igual que el torneo anterior. Sí, buenas, sí, claro. Hay mucha juventud, pero estamos afrontándolo esta pretemporada con la mayor seriedad posible. Estamos trabajando serios para estar en el inicio del torneo atentos y así poder luchar por una clasificación. Bueno, recordemos que usted terminó el torneo un poco medio lesionado. ¿Ya cómo te sentís? ¿Estás recuperado? ¿Estás al 100 y esperando nada más que inicie este próximo sí, torneo? Sí, el torneo pasado lo terminé lesionado, pero ya con estos descansos, estos días de descanso, pude recuperar y ya estamos al 100, gracias a Dios, para el inicio del torneo. ¿Qué le ha parecido el grupo que hay actualmente? Un grupo muy joven, pero bueno, todos los días venimos acá con muchas ganas de trabajar, de aprender, y no, estamos con ansias para lo que viene el próximo año. Así es, bueno, con esas impresiones de Emer Espinosa, el portero estelar del equipo de Cariari, donde ya lo dice bien claro, bueno, el torneo pasado un poco atropellado, donde algunos jugadores pues lesionados, no pudo contar con el equipo completo, creo, Ronald Mora, y al final pues logró cerrar el torneo, pero de buena forma, porque al final terminaron puros chicos de la U20, estos que vemos acá, como Anthony Zúñiga, que me parece que fue uno de los jugadores más relevantes del equipo de Cariari en lo que fue el cierre, un jugador como Lolo,
que teníamos muchas esperanzas, pero que al final Jackson Matarrita, que al final pues una lesión lo alejó prácticamente del torneo. Pero bueno, también se vinieron cosas buenas, el equipo logró recuperar algunos y creo que detrás de todo esto pues hubo gente que sacó mucha ganancia al equipo Cariari con un jugador como Brandon Vilches, que lo tenemos a continuación. Bueno, Brandon Vilches, portero del equipo Cariari. Brandon, después de haber jugado ese torneo, la U20, ¿cuánto ayudó, verdad, para lo que es la preparación de ustedes? ¿Te miras lo que se viene, el torneo de la segunda? Buenas tardes, William. Sí, un torneo ahí. Llegamos a cuartos de finales y sacamos un buen torneo y ahí vamos. ¿Cómo te sentís ya a nivel personal? Recordemos que fuiste una de las figuras del equipo de la U20 de Cariari y yo creo que pues eso te va a valer tal vez para tener oportunidad en algún momento en la segunda división y estar preparado. Muy bien, William, es un esfuerzo que hago para llegar a lejos y estar aquí. ¿Y qué tal los entrenamientos? Muy bien los entrenamientos, un equipo muy bueno, muchos jóvenes y muy bueno como yo, soy joven y un equipo demasiado bueno. Bueno, así es, así conversamos con, yo creo que el jugador de más proyección dentro del equipo de Cariari, como lo es el portero Brandon Vilches, ojalá que perdure por mucho tiempo y que el equipo de Cariari pues pueda mantenerlo acá y que tenga esa posibilidad de contar con un portero que, le digo, tiene un gran futuro, cuidado. Y nos pasa a los que le está pasando a otros equipos, que vienen y se le llevan las jóvenes promesas, pero yo creo que Vilches, más allá de una promesa, creo que es una realidad. Hoy Emer Espinosa pues tiene un gran compañero y también tiene competencia. Pero bueno, también hablamos con Wagner Vargas, quien es, yo creo que, me voy a atrever a decirlo, pero es el mejor jugador de Cariari en lo que fue el torneo pasado, uno de los más sobresalientes a la par de Denison Torres, que sin lugar a dudas pues marcaron mucho la diferencia en lo que fue este torneo, donde, repito, Cariari con muchas circunstancias que mediaron, tanto no solamente ir a jugar al Leval Rodríguez, sino tuvieron que, bueno, muchos lesionados y muchos detalles que a la postre pues no podríamos describir. Pero sí tenemos a Warner, quien es un jugador de Matina y que ha venido a aportar bastante y que en el futuro pues ojalá esperamos verlo en una primera división. Ya creo que de buena manera nos ha preparado. El profe nos está preparando con cara a lo que viene y estar en los primeros puestos, que es donde tenemos que estar. ¿Qué le ha parecido el grupo? Hay un cambio, ¿verdad? Hay mucha juventud en este equipo de este torneo. ¿Pero qué le ha parecido el cambio? La verdad, todos los cambios son buenos, mientras sean para bien. Y creo que los muchachos, hay muchos jóvenes que merecen la oportunidad y lo vienen haciendo de buena manera, con ganas y con la visión de salir y llegar a un equipo primero, o si no con el equipo todos juntos. Ese es el sueño suyo, llegar a primera división. ¿Y cómo se ha preparado para lo que será este próximo torneo que lo puede llevar a catapultar a una primera división? La verdad, de ahí. Es el sueño, creo, de todos. Y ahí creo que con trabajo y haciendo las cosas de buena manera es que se llega. Gracias, Martina. Bueno, sí hemos conversado con Warner, que es Vargas, que le decíamos, de los jugadores más importantes de lo que fue el pasado torneo de Cariari, y lo decimos, es de los que decimos, se echó el equipo al hombro cuando más necesitaba, en un equipo plagado prácticamente de mucha juventud, donde la mayoría de ellos pues no habían tenido ni tan siquiera oportunidad de jugar torneos, y me atrevo a decirlo, muchos de ellos no habían jugado un torneo de ningún tipo en Liga Menor, y ahí prácticamente les tocó que ir a competir a la segunda división. Por eso, gracias al torneo de la U20, que también vino a fortalecer un poquito más esta idea que ha venido a proyectar la junta directiva del equipo Cariari, cuando vemos el sacrificio que se ha hecho, pero que bueno, también tiene su recompensa. Bueno, hablamos con el responsable de todo esto, claro, el que ha tenido que sufrir, el que ha tenido que callar y el que ha tenido que trabajar calladito ahí, don Ronald el Macho Mora, a continuación. A mí me llena de ilusión ver este grupo de jugadores, en su mayoría oriundos de aquí de Cariari y de alrededores, trabajando con la alegría que lo han hecho. Incorporamos a la sub-20 jugadores como Figo, Jefferson Barney, el caso de Matina, que ya estaban, Emer, que ha aportado,
Entonces, lo que queremos es darle una frescura al equipo, juventud, que sean de aquí. Y bueno, estamos buscando un par de jugadores ya un poquito más de experiencia para que le ayuden a los muchachos, porque ellos sí necesitan. Pero esto es lo que tenemos, gracias a Dios, mucha juventud, gente inexperta, y al día de hoy yo creo que estamos ya casi que preparados para lo que viene. A pesar de que no se hicieron pruebas. Los muchachos de Liberia están a prueba, vamos a tenerlos una semana aquí en la comunidad. Dicho sea de paso, tienen familia aquí, tienen familia Jiménez, en Guápiles. Hay un muchacho de Limón, un norteamericano de buenas condiciones, de Tortuguero también, pero son invitaciones que las realizamos, ok, invitamos a jugadores para que vengan, pero con recomendación. Entonces buscamos técnicos de diferentes zonas que nos recomienden, qué sé yo, un lateral izquierdo, de acuerdo a la necesidad del equipo. Entonces ahí vienen estos muchachos. ¿Cuál es la situación de ellos? Ok, Miguel III firmó en Jicaral, él ya tiene contrato allá. Esperemos que le vaya bien porque es un buen muchacho, un buen jugador. Michael González, según lo que me comentó, está estudiando en Cartago. Va a sacar su carrera allá en el tecnológico, por lo consiguiente trasladarse aquí queda muy difícil. Valoramos lo de Andy Chávez para ver si se incorpora o para, en todo caso, decirle que muchas gracias, pero la idea es que se incorpore. Torres se comprometió con nosotros a venir a entrenar. Algún contratiempo ha tenido, pero esperemos que Torres venga. Voy de atrás para adelante, el departamento de porteros estamos bien, defensas, derecho estamos bien, centrales, con la incorporación de Torres. Necesitamos un lateral izquierdo de experiencia porque Michael se nos fue. La media cancha, pues yo creo que estamos bien por los costados también con la juventud que tenemos, pero delanteros, andamos detrás de dos delanteros de experiencia. ¿Cuánto ayudó el torneo de la U20 para irle dando, moldeando a algunos jugadores? En el caso de Palillo, para darle un poco de continuidad después de haber terminado pues un buen torneo en la segunda división. El caso de Brandon Vilches, que yo creo que fue la gran figura de esta U20, y algunos otros, por ahí Steven Ballesteros, me parece que levanta la mano para tener participación en la segunda división, pero ¿cuánto ayudó ese torneo también de la U20? Muchísimo, lástima que el torneo fue como relámpago, ¿verdad? Y que los muchachos tenían aproximadamente un año por la pandemia de no tener campeonato, pero se vio el crecimiento de jugadores, el caso de Ortiz, de Vilches, de Palillo, de Anthony Zúñiga, como usted dice, Ballesteros, el Guerrero, que para mí es un extraordinario jugador. Vimos jugadores como Kenneth Flores y el caso de Franco, pero le ayudó muchísimo porque jugaron cerca de 6-8 partidos y eso, el juego le ayuda al jugador muchísimo a crecer. Ronald, ¿qué tan adelantado está de que el equipo Cariari juegue pues aquí en el Comunal? Recordemos que todos los partidos ha sido visita. Es el único de los pocos equipos que le ha tocado que jugar todos los partidos de visita en el torneo que terminó. La gente a veces no valora esa parte, porque no es lo mismo jugar en el Comunal que trasladarse a otro sector donde no están acostumbrados ni a entrenar, mucho menos a jugar. Pero, ¿qué tan adelantado está el asunto? En el aspecto de infraestructura, ya los camerinos prácticamente que están listos, tanto de los equipos local, visita y arbitraje. La cancha está preciosa, falta retocar un poquito la gradería por si aceptan con público, pero yo le hago un pedido a la junta directiva, a la comunidad, que hagamos el esfuerzo por jugar aquí, agradeciendo, repito, la sesión que nos ceden a el estadio de Guápiles, a nosotros, el Comité Cantonal de Deportes, la buena relación con el Santos, pero sí ocupamos y necesitamos jugar en casa. En casa somos muy fuertes, tenemos cancha natural, el clima que nos va a favorecer, entonces yo pienso que si se hace la gestión a través de la Junta Directiva, quisiéramos jugar en Cariari. Los últimos partidos
Y me acuerdo bien bien cuando arribamos aquí, y es muy feo hablar de lo pasado porque ya pasó, pero recuerdo que al principio iban 3-4 jugadores en la buseta, íbamos recogiendo personas de camino. Hoy es al revés. Hoy podemos hacer un partido que la mayoría van de Cariari. O sea, es muy difícil que un equipo sea 100% de la localidad. Siempre va a haber 3-4 jugadores foráneos. Foráneos me refiero yo a un poquito más allá del cantón central de Pocosí. Pero hoy, gracias a Dios, el 90%, podemos decir que el 90% de los jugadores son de aquí, de Cariari, para todo el país y fuera de las fronteras, pero espero que hayan pasado una feliz Navidad y ahora para el año nuevo, que Dios los colme de bendiciones y que sea de muchos éxitos para todo el país, pero en especial para la gente de aquí, del cantón de Pocosí, y para el distrito, en especial para el distrito de Cariari. Bueno, y con esas impresiones de Ronald Mora, pues es más que lo cuenten el trabajo y la, por lo menos la responsabilidad que ha asumido junta directiva, pero que también Ronald Mora lo ha sabido asimilar. Un recambio generacional que, bien lo decía Don Warner, más adelante, esto tenía que hacerse en algún momento, tarde que temprano, y era prácticamente el juego en las manos que tenía que tener, alguien tenía que tomar la decisión, y me parece que muy acertado y muy valiente también por parte de la junta directiva llegar y pensar en un cambio generacional, y que también a futuro pues Cariari podrá seguir siendo aquel equipo que en algún momento pues salieron muchos jugadores y hoy se nos infla el pecho de ver cómo un André Lescano está allá en Guatemala jugando con el Comunicaciones, y que no solamente es campeón de CONCACAF, sino también de Guatemala, que se va a jugar la final. Así es que imagínense un Jairo Sarabia que hoy firmó para el Real España allá en Honduras, y que jugadores de esos que en algún momento pues era en cantidades que salían, hoy tienen la gran posibilidad en este cambio generacional volver a retomar todo eso que en el pasado pues nos dejó Chalito Rosales, que nos dejó Alfredo Godoy, que nos heredó el señor Caima Arias, don Carlos Arias, que Dios goce, y tanta gente que ha trabajado en ligas menores como Chepillo, José Luis Rosales, y tanta gente que ha estado alrededor de todo esto. Bueno, es parte de lo que hemos vivido. Bueno, y también conversamos con el presidente del equipo cariareño, el señor Warner Guzmán, y esto fue lo que nos dijo a continuación. William, estamos trabajando con los muchachos jóvenes, ya se están incorporando los muchachos que siguen siendo jóvenes, pero que ya tienen experiencia el torneo pasado en segunda división, y cada vez le vamos dando más forma al equipo con el que vamos a iniciar el torneo. No, el cambio generacional que tuvimos que dar un cambio generacional porque se dejó de trabajar ligas menores y no se produjeron jugadores y tuvimos que hacer un cambio generacional muy drástico, que por dicha nos ayudó el no descenso en estos dos torneos para poderle dar minutos a jóvenes que posiblemente que si no los hubiéramos rescatado hubiera pasado lo que ha pasado con todas esas generaciones para atrás, que no se aprovechó ni uno, ni dos, ni tres jugadores de todos esos procesos de muchos años atrás, porque estuvimos viviendo de unos años dorados de una generación pues que ya no está, que ya no podía seguir con unos jugadores ya de 35 años para arriba, y teníamos que hacer esto, y pues bendito sea Dios que pudimos hacerlo en este año que no peligra el descenso, aunque no estuvimos en zona de descenso, a pesar de todos los jóvenes que incorporamos, pues si hubiera habido descenso tampoco hubiéramos sido, fuimos el peor equipo de todos. Bueno, los jugadores con experiencia creo que no superan los 24 años. No veo jugadores viejos, no veo jugadores que tal vez se ocupen en un camerino, jugadores con mucha experiencia. Somos un equipo que no ronda más allá de los de más experiencia, que puede ser dos, tres jugadores de 24 años, 25 años. Warner, por último ya, ¿cómo está la situación para que el equipo de Cariari pueda utilizar el comunal? Recordemos que todos los partidos pues, fueron de visita allá en el estadio Eval Rodríguez. William, muy buena pregunta. Como usted puede ver,
las instalaciones están casi a un 90%, pero están trabajando. Okay, yo creo que se acabó el presupuesto, creo que esto no se va a poder concluir. Faltan banquillos, drenaje, faltan drenajes, nos faltan unos pequeños detalles, pero ya y no, los veo que no vamos a poder iniciar definitivamente este torneo. Vamos a tener que seguir jugando de visita, vamos a tener que seguir jugando en el Eva Rodríguez y esperar a ver qué es lo que pasa, porque no se presupuestó un drenaje, qué fue lo que pasó, a ver qué explicaciones nos van a dar y a ver para cuándo nos van a terminar, que era un proyecto para 2 meses y tenemos 6 meses ya. Bueno, los jugadores que ya no continúan dentro del equipo, ¿se les venció el contrato o ya no van a continuar porque ellos así lo han decidido? No, jugadores que emigraron, Miguel Tercero que se fue para Jicaral, ahí que le dimos esa oportunidad, como le estaremos dando en su momento cualquier otro jugador que quiera dar el salto a la primera división o que algún equipo quiera contar con él, pues nosotros no le vamos a poner trabas. Después Ariel Zapata, que no quería seguir en el equipo, se le dio el finiquito. Armando Col, que era un préstamo por 6 meses, vuelve a Santos. El resto creo que todos están, no sé cuál jugador se me escapa ahí. Que no. ¿Torres? Torres vuelve, Torres ayer quedó de venir hoy, no vino. ¿El caso de Andy Chávez? Andy no se ha reportado y no sé qué va a pasar con el caso de Andy, pero de momento no está en el equipo. Y a la afición, que nos tengan paciencia, que estamos haciendo un trabajo de un cambio generacional ahí bastante difícil, pero que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con muy buen trabajo del profe, y van a ver los resultados. Y desearle un feliz año nuevo y próspero año venidero a toda la afición y a los patrocinadores. Bueno, así hemos escuchado al presidente don Warner Guzmán, quien pues amablemente siempre nos atiende y que le agradecemos por brindarnos la oportunidad de poderles llevar información del equipo de todos, el equipo de la Asociación Deportiva Cariari Pocosí. Así es que le auguramos el mejor de los éxitos al equipo de Cariari y con esta imagen pues ya nos estamos retirando. Más luego estaremos en otro reportaje porque vamos a traer ya lo que va a ser la nómina completa al equipo Cariari. Recordemos que el torneo inicia a mediados del mes de enero, así es que ahí vamos a estar dándoles más información.